Mi gente linda, aquí haciéndoles el video que les dije para las rosas del desierto. Ok, estas rosas del desierto ahorita no necesitan agua. No les pongan agua desde ahorita hasta marzo del año que viene. Ellas pueden estar hasta 6 meses sin una gota de agua. Por favor, aunque las miren secas, aunque las miren que no tienen agua, ellas guardan el agua aquí en el caudex. So, no les van a poner una gotita de agua, por favor, hasta marzo, aunque crean que no, pero sí. Miren, allá tengo otra que ayer se me cayó, la pobrecita. Y ojalá que esté bien y no se me vaya a morir la baby. Es un color bien precioso. Y aquí pues tenemos otras coronas de Cristo. Esta es la Golden Sunrise. Esta me la vendió la señora Chayo y ya era planta madre. So estoy esperando qué color es, en verdad, porque ese ya tiene desde octubre del año pasado esos colores. Y esta, ¿cuál es? Esta es la Golden Bell. A ver la Golden Bell, cómo se mira. Claro, esta es flor del año pasado. Y esta es la nueva millonaria. Miren, en el teléfono se mira como un color más claro, pero en verdad es un color fucsia. Bueno, casi tirándole a mi uña, pero pues, les digo, en el teléfono se mira como más light. Y acá tenemos muchísimas que ahorita no tienen flor, por eso están en esta greenhouse. Todo lo que no tiene flor se viene para acá. Entonces déjenme enseñarles más de las rosas del desierto. Estos colores son tan bonitos los que tengo, pero tan lindos cuando dan flor, pero ahorita pues no tienen flor. Y ustedes pueden mirar si sus rosas del desierto, cuando las tocan, están duritas. Eso es lo bueno, que están bien. Ya les digo, no agua a estas plantitas hasta marzo del otro año que viene. ¿Del año qué? 2022. Miren, allá están unas que, miren qué colores más lindos. Miren esa, mi gente, miren, miren. Qué linda está esa. Y está llena de florcitas, miren. Miren, aquí tengo unas grandototas, rosas del desierto. Grandes, grandes, grandes. Allá está otra por allá escondida. Y acá está otra también allá escondida. Y esta de aquí, miren, aunque no están dando flores, miren ahorita cómo están de botoncitos todas. Pero estoy segura que es por el fertilizante que les puse. Miren. Y ahorita no tendrían que estar así. Bueno. Pero bueno, démosle gracias a Dios. Ahí hay muchos, muchos, muchos colores preciosos que ahorita pues no tienen flor. Mire, allá están los esquejes que puse hace un mes y medio. Entonces, como agarré consejos de la señora de Chayo Garden y lo seguí exactamente como ella me dijo, hagan de cuenta que todos los esquejes que corté, sin la excepción ni siquiera de uno, todos se pegaron. Todos, todos, todos. Allá están en bolsitas hasta que cumplan las 3 semanas. Aquellos de allá. Y toditos, gracias a Dios, que ya se pegaron. Miren, aquí están más rosas del desierto. Preciosas. Y allá hay más coronas de Cristo. Oh, déjenme compartirles. Una clienta tan linda que tengo que aprecio muchísimo. Me hizo el gran favor de regalarme estos colgaderas tan bonitas. Me regaló dos. Miren, puse una joya aquí y la otra está en la otra greenhouse. Y ella las hace, mi gente. Doña Mari hace estas preciosidades que yo no lo creía. Yo dije, no, de seguro Doña Mari las compra. No, ella las hace. O alguien que quiera, pues ahora sí que me contactan a mí o a Doña Mari. Y miren, pueden tener estas preciosidades. No entiendo cómo lo hace, pero miren, ahora sí que es un don que ella tiene. Pero estoy súper contenta con mis colgaderas. Están preciosas. Solo estoy esperando que venga el tiempo del calor del otro año y ponerlas en el patio. Están lindas.
Miren, allá están más coronas de Cristo. Aquí está una grande imposible. Miren cómo está. Y allá está la Golden. ¿Qué era? Golden Millonaria. En veces se me olvidan los colores. Sí, esta es la Golden Millonaria. Allá está Julia. Allá está otra Galaxy. Tengo muchas allí. Y miren estas. Les digo que tiene que ser el fertilizante que las está obligando a florear, las pobrecitas. Y aquí tengo todas mis babies. Miren. Díganme si no están preciosas estas bellezas. Miren, hasta estas limpié también, ¿eh? Miren. Lindas, lindas, lindas. Esta de aquí me la regaló otra clienta. Y aquí la tengo, la baby. Miren. Ahí hay muchas, muchas, muchas más también. Son todas estas, mi gente. Van a estar de venta, pero pues ahora sí que sin flor no las voy a vender. Hasta que tengan su flor, entonces ya se van para otra casita donde las quieran, igual que yo. Miren, miren, allá estoy mirando que una está floreando. Dejen ver si la puedo agarrar de acá. Dejen ver si le puedo hacer un close up. Miren qué bellecita. Oh, espérenme, miren qué bonita. Uy, tiene ese polvito blanco, ya se lo miré. Entonces, esa también a limpiarse más. Le limpié las hojitas, pero la flor no se las limpié. Miren. Esta flor está desde mayo del año pasado. Perdón, no. De mayo de este año, Miren. Ok, mi gente, entonces los dejo y ya les digo, no regar sus plantas, las coronas de Cristo por lo menos cada semana, una vez por semana. Y las rosas del desierto no regar hasta el otro año en marzo. Ahorita no agua, por más que las miren, no las he regado, le voy a echar poquito. No les vayan a echar agüita porque entonces sí se van a podrir. Son bien fáciles que se pudren. Y ellas aguantan sin agua hasta 6 meses o un poquito más. Bueno, en el tiempo del frío, no agua. Ellas se van a dormir ahorita. Miren, estoy viendo una aquí. Que esta, me acuerdo que era un color, pero preciosísimo. Y miren cómo está llena de botones. Pero bueno, le vamos a mirar el verdadero color hasta en marzo del otro año, porque ahorita yo creo que no van a tener el color verdadero. Bueno, mi gente linda, los dejo porque pues ahora sí que nomás les quería decir que las plantas ahorita, coronas de Cristo, no se riegan mucho porque se pueden podrir. Que tengan una linda tarde, mi gente linda, y bendiciones. Bye bye.